¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Soy Miguel Ángel Martínez Ugg y les doy la más cordial bienvenida a este su programa de consultorio fiscal, en donde hoy estaremos tocando el tema de la carta aporte, un tema que es muy, muy importante, pues bueno, en principio para todo el sector de transportistas de nuestro país y en general para muchas empresas que también cuentan con sus equipos de transporte. Y bueno, es un tema que ha estado desde hace ya algún tiempo en espera, ha tenido ese compás de espera. Hoy vamos a platicar de los pormenores que lleva esta carta aporte, y para platicar de este tema, bueno, contamos con el apoyo del maestro, el contador público certificado, Rogelio Martínez Santana. Rogelio, que también ya nos ha hecho favor de acompañarnos en otros programas también de aquí de Consultorio Fiscal. Rogelio, muchísimas gracias, amigo, por estar aquí en este tu programa. Muchas gracias por la invitación, y bueno, vamos a, creo que es la tercera o cuarta invitación que me haces de favor, y pues bueno, vamos a tratar de aportar algo en cuestión de la carta aporte. Seguramente que sí, amigo. Te agradezco mucho, y a ustedes también que nos hacen favor de acompañarnos en este su programa. No dejo de decirles que, o de recordarles que a partir del 4 de mayo ya regresaremos a nuestras instalaciones de Radio UNAM en el 860 de amplitud modulada, en donde estaremos ya transmitiendo y siguiendo con estos programas. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? En este sentido también mi agradecimiento a todo el equipo técnico de la Facultad de Contaduría y de COAIET, que han hecho posible que sí, que no hayamos parado de transmitir ni un solo programa. Regresamos al radio entonces. Y bueno, por ahorita vamos a ir a una pausa y regresamos para platicar de este tema de la carta aporte. Marzo 29. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta modificaciones y adiciones a las disposiciones de carácter general en materia financiera de los sistemas de ahorro para el retiro. Marzo 31. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de abril de 2022. Primero de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite el acuerdo por el que se da a conocer los porcentajes, los montos del estímulo fiscal y las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios, así como las cantidades por litro aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se especifica. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo sus expectativas de crecimiento económico para este año a un 3.4%, ya que la dependencia había estimado que el presupuesto para este año, que el Producto Interno Bruto expandiría a un 4.1%. La Secretaría de Hacienda añadió que el peso mexicano cerraría en 2022 en 20.7 pesos por dólar, arriba de la cotización actual a niveles de 19.8350 unidades, en tanto que la inflación culminaría en un 5.5%, por debajo del 7.29% que alcanzó hasta la primera quincena de marzo. Las proyecciones macroeconómicas ofrecidas en el documento son consideradas un adelanto del proyecto de presupuesto para 2023, que el gobierno entregará al Congreso de la Unión en septiembre para su análisis. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, encuentras... Carta aporte. El 29 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la obligación de incorporar al comprobante fiscal de traslado o de ingreso el complemento carta aporte para acreditar el transporte de las mercancías. El complemento carta aporte es el documento mediante el cual se acredita el servicio de transporte y la legal tenencia de bienes o mercancías durante su traslado en territorio nacional a través de los distintos medios de transporte. Aplica para los vehículos terrestres, marítimos, aéreos y férreos, siempre y cuando toquen puntos de jurisdicción federal. La resolución miscelánea fiscal no hace distinción de qué bienes y mercancías son obligadas. Es importante revisar el catálogo publicado en el portal SAT para confirmar los códigos de productos aplicables o, en su caso, revisar si se requiere un análisis profundo. Cuentas claras. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación.
Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Muy bien, pues ahí tienen una pequeña introducción de lo que es este tema, ¿no? Que hasta se enchina la piel de ver que todo lo que está preparando la autoridad respecto a este cartaporte, su contenido de suyo, del mismo, de este mismo formato, la vinculación que se tiene con el CFDI, y bueno, hasta el tema de incluso cuestiones de corrupción que platicaremos, que se van a propiciar, ya platicaremos un poquito más de esto. Pero Rogelio, ¿por qué esto de la carta aporte? ¿Cuál es tu opinión respecto? Porque, pues bueno, tenemos varias historias, ¿no? Lo que la autoridad nos quiere decir o nos quiere dar a entender, lo que a lo mejor a través de las disposiciones podemos entender, y lo que de verdad hay de fondo en esto de la carta aporte, ¿no? Pero todo esto tiene un antecedente o tiene alguna razón. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, amigo? Claro, Miguel. Mira, la carta aporte hace algunos años ya estaba vigente, nada más que era en papel. Después, cuando comenzó toda esta era tecnológica, donde todos los FDIs ahora son vía internet, como lo dice, bueno, se quedó esa, como que esa laguna. ¿Qué te ayuda o qué le ayuda a la autoridad la carta aporte? Primera, a verificar la legalidad del transporte de la mercancía. Primer punto. Segundo, ahorita, como bien decías, la autoridad trata de controlar todo a través de los comprobantes fiscales digitales por internet. ¿Qué es lo que controlaría con la carta aporte? Primera, la materialidad. ¿Cuál es la materialidad? Que el transporte de la mercancía sea legal. ¿De dónde salió y a dónde llegó? ¿Por qué digo de dónde salió y a dónde llegó? Porque precisamente no el que vende es el que vende de dónde sale la mercancía. Es precisamente a veces nada más el que vende la mercancía no factura. Lo que quiere la autoridad decir, a ver, si esta persona te vendió esta mercancía, tiene que facturarme. ¿Y cómo lo va a demostrar? Bueno, a través de la carta aporte es uno de los requisitos importantes. ¿De dónde salió? Bueno, a ver, un ejemplo. Miguel Ángel Martínez Uc vende, se me ocurre, naranja. ¿Dónde la fui a recoger, Rogelio Martínez, que es el transportista? Por decirlo así, a Sonora, ¿no? ¿De Sonora dónde salió? ¿De ese domicilio a dónde llegó? Llegó a Ciudad de México. Entonces, aquí controla tres cosas. Primero, ¿quién está vendiendo la mercancía? Segundo, el recorrido, porque si lo analizamos en la carta aporte viene el kilometraje recorrido. ¿Qué es lo que va a controlar? Y también la cantidad de combustible, en su caso, que debes de consumir. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones el transportista tiene gasto muy fuerte de combustible, tiene un gasto muy fuerte de casetas. ¿Y qué es lo que pasa? Que las casetas, porque también quiere controlar mucho esto, porque las casetas tienen estímulo, son parte de un estímulo fiscal. Y lo que es el combustible, ¿qué es lo que sucede? Que en ocasiones también tenemos ahí un beneficio fiscal, y esto es lo que quiere controlar mucho la autoridad. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver o quiere ver también? Que cuando tú tienes la carta aporte para el traslado, ya le había comentado la materialidad, y segunda, que realmente esta persona esté declarando impuestos. Aquí la autoridad, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú, vendedor, no quieres darte de alta, te voy a detectar a través de terceros, que son los que me van a informar que tú estás vendiendo esa mercancía, pero no estás facturando, ¿no? O sea, son 1,000 puntos lo que la autoridad quiere, porque si nosotros lo analizamos, trae también el origen, el destino, y sobre todo, una de las cosas importantes que está teniendo la autoridad es la recaudación a través de este complemento, porque en este complemento tenemos quién fue el transportista que hizo este movimiento, y ahí también, si es trabajador, pues también debes de tenerlo dado de alta en el Seguro Social. Entonces, amarra muchas cosas con este complemento. Realmente es un sistema de fiscalización importante desde un particular punto de vista. Claro, pero mira, no, bueno, en mi opinión personal, y no sé si lo compartamos, amigo, no está mal que la autoridad, digo, es su función de la autoridad fiscal, ¿no? Evidentemente el tema de la fiscalización, el tema de que todos los contribuyentes, pues bueno, si tienen alguna actividad económica que es sujeta de impuestos, pues estén inscritos en la Registro de Contribuyentes, que cumpla con sus obligaciones fiscales. Y eso en realidad no me parece mal, pero esto no será un tanto cuanto excesivo,
Porque también dentro del tema de fiscalizar no podemos aplicar el principio maquiavélico, ¿no? De que el fin justifica los medios. No sé cuál sería tu opinión en ese sentido. Yo en este orden de ideas sí lo veo como un tanto cuanto muy excesivo el tema de tanto requisito tanto requisito, amigo. Es demasiada la información y el desconocimiento de este nuevo requisito, de este complemento, va a generar multas, lógicamente, y se presta a mucha corrupción, desgraciadamente. Claro. Desgraciadamente se presta a mil cosas, porque creo que la autoridad, como bien lo acabas de decir, quiere justificar su recaudación a través de terceros, que en este caso son los transportistas, ¿no? Pero el problema que yo le veo, en efecto, genera una problemática por dos razones. La primera, los requisitos son inmensos. Segunda, no está clara en muchos aspectos. Yo te pongo el ejemplo, ¿no? Te dice, oye, lo que pasa es que tienes que, si rebasas 40 kilómetros del tramo carretero federal, pues, y si es menos, la dimensión es menos de un ramón, tienes que emitir un complemento carta aporte. Pero si no rebasas ese monto, nada más es un CFDI traslado. A ver, espérame, ¿qué pasa con la persona que tiene que ir a vender a la calle? Y te pongo este ejemplo. Un ejemplo, Rogelio Martínez tiene que ir a vender comida, pero no tiene un destino definido porque él va a vender comida dependiendo de los que le vayan pidiendo. Puede ser una tienda, puede ser a personas que están en la calle, por decirlo así. Ofrezco, pero tengo que llevar esa mercancía. No está definido y se presta a malas interpretaciones, como bien lo acabas de decir. Y sobre todo, que el desconocimiento te puede generar una multa muy fuerte y sobre todo hay autoridades que abusan de esto para embargarte esa mercancía, ¿no? O sea, se presta a mil interpretaciones absurdas, ¿no? No, y en el ejemplo que tú manejas, amigo, la multa por el presunto incumplimiento, ¿no? O el incumplimiento, digámoslo así, por haberte rebasado esos 40 kilómetros. Y después tienes el tema, el vehículo se va al corralón. Entonces ya tienes otro problema, lo que le llaman el dichoso arrastre, el estar dentro, una cosa es el arrastre y otra cosa es el tema del corralón. Y luego la multa. Y si no pagas todo, pues tu vehículo se queda ahí y a ver qué pasa con tu mercancía. Porque de repente no sabemos qué pasó con lo que te transportaba. Ya sea que a veces se pierde todo o una gran parte de lo que tú llevabas, ¿no? Y fíjate que en el ejemplo que tú manejas también hay un punto importante con lo que son, por ejemplo, la recolección. Lo que se dedican a recolectar y van de varias ciudades o poblaciones o lugares donde van recolectando gente que recolecta para efectos todo lo que tiene que ver con ¿cómo se llama? Híjole, se me fue el reciclaje, vaya, por ejemplo, ¿no? Que van y están recolectando, o sea, van a tener que estar emitiendo carta aporte cada vez que salgan de un lugar porque entraron a un poblado, a una ciudad y llevaban 20 piezas y cuando salen llevan 60, entonces ya tienen que emitir otro cartaporte porque en la recolección, y después van a otra y ya llevan 80, y así tienen que estar emitiendo cada vez que suman una recolección para efectos de esto, amigo. Desgraciadamente, sí. Te pongo un ejemplo con lo que acabas de comentar. Vamos a suponer que Rogelio Martínez va en la carretera, ya rebasó los 40 kilómetros, pero su destino es a 60 kilómetros, 70 kilómetros, por decirlo así. Por X o Y razón, se descompone el vehículo en el que transportaba. ¿Qué es lo que tiene que pasar aquí? Tienes que ocupar otro vehículo. Entonces, tienes que cancelar ese comprobante y sustituirlo para poner ahora el recorrido correcto y el lugar de origen. Y si te tienes que desviar, también tienes que poner... Mira, yo esta parte de... Oye, amigo, perdón. Oye, en tu ejemplo, ¿qué le pongo? Cuando ya pasó la mercancía al vehículo que porque el otro se ha descompuesto, ¿no? Y al nuevo. Oye, entonces, ¿qué le voy a poner? Kilómetro 23 con 300 metros de la carretera México-Pachuca por descomposición del vehículo y voy a tal lugar, o le pongo el lugar de origen desde donde tú venías. Desde donde yo venía, fíjate que es a lo que iba. Esa es una... suena una... cosa chusca, porque imagínate, a ver, el vehículo salió de aquí, se me ocurre, ¿no? Con placas XXXMM, por decirlo así, pero se descompone y te dice la regla, a ver, tienes que cancelar y sustituir por la nueva. Entonces, ahora las placas son MMZZ, ¿no? Por decirlo así, y tienes que poner los datos correctos. Espérame, yo creo que ahí la autoridad sí le hace falta considerar estas
situaciones. Claro. Y yo creo que por eso se fue hasta el mes de septiembre, porque está viendo que tiene muchos errores, muchas deficiencias. La carta aporte no cumple hasta ahorita con lo que debería de tener para que no genere una incertidumbre en los usuarios. Yo, por ejemplo, que te ponía en esta parte de la comida, pero fíjate que yo no había pensado en ese de la recolección. Tienes toda la razón, porque aquí estamos hablando de desperdicios industriales. Ahora imagínate, imagínate si estamos hablando de una recolección de desperdicios industriales, pero después tienes que hacer una recolección de cartón, por decirlo así, uh-huh, o de fierro. Entonces, ¿cuál es el que le pones? Claro, o de todo. O de todo. Ya ves que... ¿Tendrías que crear tres? Sí, como el niño gritón que anda por todos lados, ¿no? Y anda recolectando, y por ejemplo, a lo mejor en una ciudad grande, pues no sale de la ciudad, ¿no? Pero hay que estar en los poblados, y van de un poblado a otro, haciendo la recolección de ya sabes que van gritando, ¿no? Que hay colchones, refrigeradores, y todo eso. Oye, ¿qué le vas a poner a esa carta aporte, no? Sí, ahora, aquí hay una ventaja, digo, de todo lo malo, la ventaja que tenemos es que cuando estamos en cuestión local, solamente te pide el CFDI traslado, pero vamos a esta parte. Tú sabes que desgraciadamente, como en todos lados, hay personas que abusan del desconocimiento de estas situaciones. Para personas que, vamos a poner este ejemplo de esta persona que se la pasa gritando, recolectando colchones, fierro viejo, cardón, lo que tú y más. Esas personas, lo digo con todo respeto, dudo mucho que tengan el conocimiento de esta carta aporte, pero no va a faltar la autoridad que diga, muéstrame tu CFDI traslado. Ajá, exactamente. Muéstrame la legalidad. El abuso. Entonces, el abuso que se viene con esta parte, creo que aquí la autoridad no consideró esta situación y se va a prestar, desgraciadamente, a muchos abusos, ¿no? Es lo que yo le veo. Creo que en algunos casos la intención es buena, por lo menos el CFDI traslado, pero la autoridad se le olvidó que estamos en una situación en la que la gente abusa de ese desconocimiento. Claro. Y aquí se basan en el que el desconocimiento de la ley no... no te exime su cumplimiento, ¿no? Sí, pero espérame. No puedes manejar todo esto de manera jurídica, ¿no? Hay cuestiones que son de cuestión administrativa y aquí, desgraciadamente, como que creo que la autoridad no contempló esto. Claro, y bueno, creo que hay muchos detalles más, y si nos fuéramos a ejemplos, pues creo que el programa nos llevaremos manejando muchos ejemplos, ¿no? Porque pues ahorita tocamos nada más unos, pero bueno, también hay situaciones que pasan con los que manejan pipas, trailers o ya ves esos vehículos, ¿no? Que llevan varios, que llevan autos, ¿cómo le llaman? Madrinas, creo que les llaman, ¿no? Algo así. Esos que van transportando y llevan hasta dos carritos atrás y llevan camionetas, llevan vehículos nuevos y los llevan a las agencias, ¿no? Y luego los andan repartiendo. Pues también tienen que hacer eso. Y luego ves, te descomponen en la carretera y llega un tráiler, cambian el tráiler y ya se lo lleva a otro, ¿no? O que se descomponga el camión en la carretera, ¿no? Línea de transporte. Igual también, o sea, llevan también a veces carga, bueno, llevan cuestiones que van de una ciudad a otra, los camiones, ¿no? También tienen ese servicio de que dan ese transporte. Imagínate cuántas cosas cuántos ejemplos se podrían dar, que va a estar complicado que en la carta aporte se contemplen todos, ¿no? Es muy difícil. Digo, cuando es un origen y un destino, un solo origen y un solo destino, no tienes problema. El problema es cuando tienes estos puntos. Fíjate que esto yo lo comparo mucho con las plataformas tecnológicas. ¿A qué me refiero con las plataformas tecnológicas? Cuando tú tomas un medio de transporte, te dice, ¿sabes qué? Lo tomas en tal lado y ya está, y le marcas el destino. Y te dice, oye, un ejemplo, yo voy de aquí de Toluca a Ciudad de México y después yo tengo que ir a Puebla. Te dicen, yo te debo a Ciudad de México. En Ciudad de México te dejo. Y ahí tienes que solicitar otro medio de transporte para que te vayas a Puebla. Sí, amigo, así lo estoy comparando con la carta aporte. No, yo no comparto el criterio de la autoridad porque recordemos que hay intermediarios, recordemos que hay logística, y entonces la logística todavía sigue ese problema. Fíjate que aquí, si me lo permites, si me permites comentarte, hay un detalle. Muchos transportistas pequeños, créeme que pueden tronar por esta situación. Claro.
Claro, claro. No, si de por sí los coordinados están en un, están pues temerosos, están desconcertados de cómo manejar. Digo, los coordinados, nada más me explico, son los, ya sea de transporte de carga o transporte de pasajeros, son reconocidos en donde agrupan a una serie de transportistas y ellos son los que le dan los viajes, ¿no? Digo, medularmente. Pero ellos tienen que controlar el tema de los viajes que hacen los camiones, por ejemplo, las normalmente las centrales camioneras son coordinados, y también los que vemos de importantes, que si Tres Guerras, Castores, también manejan sus coordinados, ¿no? Para efectos de que a veces no todos los trailers son de ellos, aunque estén pintados igual, pero no son en propiedad de una sola persona o de una sola empresa. A veces son varias empresas, varios propietarios de esos trailers, ¿no? O de esos camiones. Y ya se están viendo con dificultades. Ahora imagínate el que a lo mejor ocupa hacer sus transportes como medio de vivir, ¿no? Claro, no por eso justifico que pues, a lo mejor no tenga un régimen fiscal o no esté inscrito ante el Registro de Contribuyentes, ¿no? Porque también hay demasiados transportistas que pues no te dicen, pues no te doy comprobante, ¿no? Te hago el transporte, pero no hay comprobante, y a veces pues no es tan barato el transporte que te hacen, el servicio, ¿no? A lo mejor también tenemos ahí otro sector que son los mudanceros. Digo, lo menciono de porque así los conocemos, ¿no? Los te hacen tus mudanzas y a lo mejor no traen un camión muy grande, pueden traer una, o a lo mejor tienen tres diferentes tipos de camiones. Y lo hace, ¿no? O hay veces que pues la empresa no es tan grande, no tiene dónde guardar el vehículo, se lo lleva el chofer a su casa y hace sus negocios el fin de semana, ¿no? Para hacer sus acarreos y todo ese tipo de cuestiones. Pues bueno, tiene sus lados positivos, que creo que son los menos, y tiene sus lados negativos, que creo que son los más, ¿no? Salvo tu mejor opinión, mi estimado Rogelio. Sí, y sobre todo, ¿no? Mira, tiene sus puntos buenos porque, digamos que si se lleva a cabo, te muestra la legalidad y la transparencia de la adquisición de la mercancía. Eso me queda claro, ¿no? Por ese lado está bien. Pero aquí tenemos un problema muy fuerte. Fíjate que cuando la autoridad modifica, y eso no me dejarás mentir, se modifica el artículo 29, segundo párrafo, su fracción 1. Uh-huh. Y te dice, se deben de tomar en cuenta los complementos. Cuando te dice esta parte, la idea es fiscalizar con el cambio de la versión, la 4.0. Pues, ¿qué pasa? Que ya todo está enlazado y emitieron nuevos elementos en el cual ya está el tipo de relación que se puede relacionar con diferentes FDIs. ¿A qué voy? Que ahorita la autoridad te dice, ese punto bueno lo veo. A ver, la mercancía la compraste, demuéstrame de dónde la trajiste, quién te la transportó, por qué. Eso lo veo bueno porque en ocasiones, te pongo un ejemplo, ¿no? Yo tengo mi negocio aquí de melones, y el otro local está también mi otra competencia que también vende melones. Pero resulta que puede ser que uno de los dos lo haya comprado así, no de manera lícita. Y es una desventaja para el que realmente lo compró de manera lícita, porque tiene que pagar impuestos, tiene que pagar todo. El que no lo compró de manera lícita, pues se ahorra esa parte, ¿no? Entonces, creo que por ahí, en esa parte lo veo bien. En lo que no lo veo muy prudente es que, desgraciadamente, genera mucha incertidumbre en mucha gente que no tiene ese conocimiento de emitir estos comprobantes, y los abusos se vienen muy fuertes. La carga administrativa es muy, muy grande. Yo te puedo poner un ejemplo. Tengo un cliente que tiene que hacer prácticamente 80 a 100 cartas portes diario. Sí, claro. Imagínate el costo. O sea, el costo económico que tiene es muy fuerte. ¿Por qué? Porque tienes que contratar ya a una persona exclusivamente para las cartas. Claro. Claro, no, y por ejemplo, pues todos lo sabemos, tenemos muchos Méxicos, no todos son ciudades, y hay, por ejemplo, pequeños productores que incluso a ellos les dan impulsos, les dan apoyos a pequeños productores de café, de calabaza, de melones, de sandía, de todo, y ellos muchas veces cuando venden su producto. Y hay veces que, pues bueno, depende mucho de la cuestión climática, evidentemente, porque pues desde lo que es la siembra, el cultivo y la cosecha, a veces ellos les incide mucho este tipo de cuestiones. Y cuando venden sus productos, no dan comprobante.
Entonces, imagínate que alguien vaya con su camión, y eso lo podemos ver en diversas carreteras, ¿eh? Por ejemplo, en Veracruz, que van a veces en los sembradíos de piña, ¿no? Por ejemplo, que hay, y van recolectando, de uno recolecta media tonelada, de otro en 200 kilos, y así lo van llevando hasta que llenan el camión para venderlo, pero quien les vendió no les dio un comprobante como para saber, oye, ¿desde dónde traes? Si los para, oye, ¿y qué necesidad de tener el Federal de Caminos, la Guardia Nacional, la Procuraduría Fiscal? O sea, van a tener sus camionetas en las carreteras, en las casetas los van a estar esperando, van a abrir, así como vemos en las carreteras, lugares de los fotofitosanitarios y ese tipo de cuestiones, para efectos de controlar, o lo van a dejar con los federales, ¿no? Y ahí la corrupción va a estar a la orden del día. Fíjate que a mí me preocupa la policía fiscal, amigo. La Federal de Caminos, lo que era la Federal de Caminos, que viene siendo la Guardia Nacional, como sea, te revisa la legalidad y la carta aporte. A mí me preocupa la policía fiscal por dos razones. La primera, ok, cumpliste con la parte de la carta aporte porque al final saliste, trajiste la mercancía, de donde la hayas traído. Vamos a poner el ejemplo que tú dices. No tienes un comprobante que te ampare, no tienes un CFDI de ingreso que te ampare. Para ti una deducción, claro está. Para la otra persona un ingreso, no lo está. La policía fiscal, ¿qué te puede hacer? Precisamente esto, la relación, el enlazarte. Y empieza, si tú lo analizas desde ahí, una auditoría fiscal, ¿no? Entonces estás comprando sin comprobante, entonces ¿a quién le compraste? Claro. Y ahí viene la compulsa, ¿no? Es lo que a mí me preocupa un poquito. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirte, me han tocado casos en los que la policía fiscal abusa precisamente de esa autoridad que tiene, ¿no? Claro, pues muy bien, vamos a seguir hablando de este tema de carta aporte, todavía hay mucho que comentar, estamos atentos a sus preguntas, amigos, no se vayan, vamos a una pausa y continuamos con nuestro tema. Bien, amigos, pues continuamos aquí con nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, quiero agradecer a los que nos están acompañando en este programa, a Juan Carlos Jordán, a Edith Leticia, a Ana Luisa Torres Cabrera, a Laura Zamudio, a Sosimo Gómez, a María Herrera, a Omar Mora, a Gerardo Jiménez, a Alberto Fuentes, a Elizabeth Arizbe, a Víctor Manuel González Victoria, muchas gracias, a Checo Zavala, a Magda Portillo, Ponchito Ramírez, muchísimas gracias por estar en este programa, pero también estamos atentos a cualquier pregunta que puedan ustedes tener sobre la inquietud de este tema de hoy, que es la carta aporte. Estabas comentando algunas particularidades, amigo, respecto del tema de esta de la carta aporte, que va a ser, aún yo creo que con todos los ajustes que lleguen a hacer de aquí, que está programado que ya entre en vigor en septiembre, si mal no recuerdo, ¿no? Es correcto. Fíjate que hay un detalle, ahorita está pasando mucho. Yo sé que está fundamentado en la regla miscelánea, pero en la resolución miscelánea, perdón, en la regla 2718 y 19. Pero aquí hay un detalle que a mí me interesa comentarte. ¿Qué es lo que pasa? Debemos de entender aquí quién es el propietario, quién es el intermediario y en su momento quién es el transportista, ¿no? ¿Por qué me refiero a propietario? Porque en ocasiones el propietario del negocio puede tener sus vehículos, su medio de transporte, y él trasladarlo. Ahí no le veo tanto problema. No le veo tanto problema, ¿por qué? Porque al final es un CFDI traslado y tiene un punto de reparto directo, ¿no? Pero fíjate que hay una refresquera que ganó el amparo, no voy a decir el nombre, pero ganó el amparo precisamente para la emisión de la carta aporte. Y tiene una lógica. ¿Cuál es esa lógica? Imagínate, diste el punto en el ejercicio que comentabas hace rato, la recolección. Todas las refresqueras que tienen que ir a repartir de tiendita en tiendita, ¿cuántas cartas aporte tendría que hacer, no?
Pues yo creo que aquí tendríamos que ver esa opción. Yo sé que tú eres uno de esos fiscalistas de que siempre hay que defenderlo, ¿no? Y digo, primero que nada, agradezco tu amistad. Y segunda, me encanta tu manera de pensar en ese aspecto de que hay que defendernos, ¿no? No puedes dejarte de esta parte. Digo, entiendo que tienes que cumplir con el requisito de la cuestión de la legalidad, sí, pero imagínate el costo que te trae, en este caso una refresquera, las que reparten queso, las que reparten tortilla, todo, claro. O sea, ¿cuántas cartas de porte tendrían que emitir, no? Las cervezas, también no olvides las cervezas. Sí, las cervezas, las cerveceras también. Sí, en efecto, o sea, ¿cuánto es lo que se tiene que emitir una carta de porte? El costo que traería. Tan solo te estoy hablando de esta persona que te comento, 80 al día, 100. Imagínate cuántas tendrían que emitir ellos. Claro. Por supuesto. Sí, conlleva una cuestión de carga administrativa muy fuerte, que también pues ya hemos visto que la autoridad, pues lo que más quieren es que los contribuyentes trabajen de más, tengan una mayor carga administrativa. ¿Para qué? Pues para facilitar servicios el trabajo de fiscalización, ¿no? Sí, así como alguna vez dicen que alguien dijo, amados los unos a los otros, pues Hacienda dice, pues fiscalizar los unos a los otros, ¿no? Y entonces, y pónganos a trabajar. Y porque también, como tú bien comentas, lleva un costo, y no nada más el costo del personal, el costo de los equipos, ¿sí? Es una cuestión, sí, muy, 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 muy importante de carga administrativa que conlleva a un transportista, ¿no? O a un contribuyente que tiene que emitir este tema de la carta aporte, ¿no? Respecto de esto, y bueno, no quisiera mencionar también en el tema que estamos comentando, y no nada más de la recolección, sino en general, por ejemplo, los que tienen que hacer en base a lo que, ya ves que ya no existe la autofacturación, pero si tú compras lo que es el desperdicio, pues hay unas disposiciones en reglas misceláneas, ¿no? En donde, pues no hay un comprobante. Oye, la autoridad que te revise va a entender esto, que tú mismo estás comprando y que no tienes un CFDI que ampare lo que ahí traes en tu carga, y que tú estás en base a una regla miscelánea que tú mismo para efectos de deducción hay una pequeña retención que tienes que pagar y todo ese tipo de cuestiones, ¿lo entenderán cuando vayan a parar, o va a ser un punto más para efectos de lo que es la corrupción? Yo creo que aquí lo que te comentaba en esa parte no creo que lo entiendan. Desafortunadamente, cuando digo, me ha pasado en ciertos retenes, no de esta parte todavía formalmente, pero en otras situaciones en las que desconocen, la mayoría desconoce lo requisito que debes de cumplir. Aquí yo creo que se van a enfocar mucho, a ver, muéstrame tu carta aporte, aunque no conozcan los requisitos fiscales, con el solo hecho ellos quieren ver que la traigas. Si no la traes, pues ya sabes a qué va, ¿no? Entonces yo le voy más a esa parte. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, voy a poner ahorita lo de la tenencia, ¿no? No has pagado en tiempo y forma, te dicen, ok, no pagaste, muéstrame tu amparo, ¿no? Entonces, aquí la autoridad va, hay autoridades que van a abusar de ese desconocimiento y dudo mucho que conozcan esta parte de la autofacturación o ciertos requisitos fiscales, ¿no? Digo, no dudo que vaya a haber persona que esté capacitado, pero la mayoría, de verdad, sí tengo mis dudas que lo vaya a tener en mente. Esto que claro, se presta a mucha corrupción, ¿no? Ahora, en el llenado de este formato, hasta ahorita, ¿a cómo van las cosas? Porque, pues bueno, todavía hay que esperar todavía muchos cambios, ¿no? Bueno, muchas adecuaciones a este formato, a este complemento. ¿Cuáles son los puntos más álgidos de este complemento? Uno de ellos, primero que nada, es el origen y el destino. Sí, bien. ¿De dónde salió? Y que uno de los puntos importantes es quién está transportando. Ojo aquí, porque te dice si eres propietario o si eres chofer. Ojo con esta parte, porque cuando dices eres chofer, pues entonces lo van a vincular lógicamente con la cuestión del seguro social, ¿no? Wow. Ahorita, como nosotros sabemos, cuando hay una devolución o quieres solicitar una devolución de IVA, uno de los requisitos para que te lo devuelvan es que el personal que te prestó ese servicio de traslado, ese servicio de transporte, sea quien, sea una persona que esté registrada ante el Seguro Social. Entonces, se viene por esa parte una fiscalización. Otro de los puntos que está tomando es el kilometraje recorrido. Esos son de los puntos que te comentaba al inicio. La autoridad está atacando mucho. Yo no dudo
y no lo den tantito, y ya a veces ya no quiero hacer comentarios futuristas, porque en algún momento yo me hicieron una pregunta, ¿qué opinas de la tecnología? Dije, va a llegar un momento en el que la autoridad va a tener todo controlado y ya no va a necesitar, el control siempre se van a necesitar, pero ya no va a necesitar revisarte los ingresos de las deducciones, va a necesitar revisarte el control interno. Y la verdad no quiero hacer este comentario, pero lo tengo que hacer. Va a llegar un momento en el que te va a detectar cuántos litros de diésel te vas a gastar de un lado a otro. Y te va a decir, es lo máximo que te puedes gastar, con un margen de variación. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, te dice kilometraje de tal lado a tal lado, te lo marca en la carta aporte. De hecho, amigo, esta información, y de verdad una de las cámaras que son muy, 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 pues muy importantes en lo que acabas de comentar, sí, la Canacar, que tiene preciso, ¿eh? ¿Cuánto gasta de diésel o de gasolina o de los diferentes tipos de gasolinas que hay? ¿Sí? Un vehículo, si está nuevo, no está nuevo, ajustado, te lo dice con un margen de error muy pequeñito, ¿no? Tomando en cuenta incluso hasta cuestiones climáticas, si es de subida, si es de bajada, o sea, el tipo de carretera que se tiene, todo eso, ellos tienen estadísticas muy certeras de este tipo de información respecto al consumo de combustible, que después se va a vincular con el tema de lo que es, de lo que tú estás manifestando en tu carta aporte, de los viajes que hace, ya sea, bueno, la unidad, ¿no? Sea cual sea esta, un tráiler, un tortón, según un camión de redilas, ¿no? Entonces, sí va a haber ahí un tema muy importante, y ahorita tocaste un punto, el tema del control interno. La pregunta sería, oye, esto de la carta aporte, invariablemente de lo que ya como se comentó del tema de lo que es la fiscalización, oye, también tenía yo que tener mis reglas de control, ¿sí? Administrativo, que sea, bueno, mi control interno, de cómo voy a cómo voy a operar esa carta aporte. Sí, se debe de tener por dos razones. Recordemos que son políticas. Uh-huh. Ahora, cuando tú tienes una revisión por parte de la autoridad, uno de los requisitos que más te piden son las bitácoras. ¿Por qué? Porque dice, a ver, ¿quién salió? ¿Quién lo manejó? ¿Y a dónde llegó? Te pongo un ejemplo, ¿no? Yo estoy transportando fruta a la central de abasto. Me llega, me dice la materia, la autoridad, ¿en cuándo llegó? ¿Cuántas toneladas descargó? ¿Y quién lo venía manejando? ¿Por qué razón? Porque ellos quieren detectar todo lo que se maneja a través de la cuestión fiscal. Me refiero en cuestión de traslado y en cuestión de personal. Te van a fiscalizar por todos lados. Ahora bien, tú comentabas hace rato de la Canacar. Yo espero que la Canacar no le pase estos datos a la autoridad, porque sí preocuparía muchísimo. A lo que yo me refería en un inicio es que ya en el CFDI, de verdad, va a llegar un momento que te va a decir, a ver, combustible tanto para tal camión. ¿Por qué te comento esto? Si nosotros lo analizamos, uno de los requisitos para el comprobante de combustible a partir del ejercicio 2022 es precisamente, ¿no?, que ahorita ya tienes que tener el permiso de la Secretaría de Energía plasmado en el comprobante fiscal digital o internet, ¿vale? Este permiso lo debes tener y tiene que estar vigente, de lo contrario, pues ya no podría ser una deducción para ti. Ahora, imagínate, lo van a relacionar con el camión. No lo dudo que lo van a relacionar. Y van a decir, tú debes de gastar tantos litros de diésel, por lo tanto, la deducción llega hasta este tope. Así como las deducciones personales, ¿no? Nada más puedes deducir hasta tal monto. Seguramente. Sí, seguramente, porque también, bueno, también hay que decir que en todo esto se ha hecho un abuso desde mucho tiempo. Ahora se ha hecho con otras estrategias para efectos de la deducción del combustible, ¿no? Es de repente excesivo el tema de la deducción de los combustibles, y sobre todo en este sector, ¿no? En el sector en donde, pues, la verdad se abusa de la facturación, de la emisión de hoy de los FDIs por las gasolineras, ¿no? Ese es lo que te digo, uno de las de lo que quiere controlar la autoridad. ¿Por qué razón también? Porque los transportistas tienen beneficios del IEPS y tienen beneficios de las casetas. Entonces también quiere controlar esa parte, decir, ok, eres beneficiario, pero que sea correcto lo que me estás diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces abusamos, ¿no? Claro, algunos beneficios que también están en la ley de ingresos de la federación. Así es.
Así es, ahí también busca que no se abuse de ese tipo de erogaciones, ¿no? Que a veces son muchísimo dinero lo que están, cuando veo información de esas empresas, dices, wow, o sea, tanto en combustibles, pues como que a veces hasta alguien dice, pues dije que se te cayó, ¿no? O que se hizo un hoyo al tanque y se le cayó, cosas como esas, ¿no? Medio raras, o que la máquina está gastando de más, qué sé yo. Muchas trampas que también se usan indebidamente, ¿no? En este tramo de los combustibles, que no me parece mal que la autoridad pues ponga controles, ¿no? Porque al final del día son simulaciones. Se hacen deducciones de compras no realizadas de ese combustible. Y eso, pues sí, es importante que la autoridad lo controle. Pero no tan excesivamente, ¿no? O no con la información, porque al final del día, en una carta aporte, así como dicen, ¿no? Una cosa es una y otra cosa es otra. O sea, una cosa es que la carta aporte y todo lo que te puedan pedir, pero cuidado, que también fue uno de los razonamientos que se usaron en el tema de lo que va prosperando este amparo, que ya se tienen algunas consideraciones importantes para lograrlo, es que la autoridad también tiene, invariablemente eso, tiene sus facultades de comprobación, ¿no? Que cada vez las quiere ejercer menos en el sentido de la revisión, entonces quiere que nosotros nos fiscalicemos los unos a los otros, ¿no? Claro. Fíjate que le está funcionando la fiscalización, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no tengo el personal, entonces tú tienes que demostrarme que tu proveedor está cumpliendo con todo, de lo contrario no te permite esa reducción, ¿no? Entonces, a través de la carta aporte quiere eliminar precisamente mucho, o bueno, más bien quiere mantener muchos controles. Yo no lo veo mal, como bien dices tú, pero creo que es excesivo, los requisitos son excesivos y por muy capacitado que esté el personal de una empresa, siempre se van a cometer errores. Cuando son uno o dos, no tienes problema, pero volvemos a repetir, cuando son en mucho movimiento, en algún momento tienes que cometer un error, y si te cae la desgracia de que te revisen la autoridad en ese momento, ese complemento, pues imagínate, te eres acreedor a multas por esas situaciones, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente tenemos que cumplir. Yo espero que la autoridad ajuste para este mes de septiembre, que ajuste estos detallitos que tiene, y ojalá y como en este caso las agrupaciones como la que acabas de comentar, Canacar, todas estas, pues hagan su trabajo, ¿no? Y que hagan investigaciones que beneficien realmente a los transportistas, porque es una problemática tremenda. Ahora, yo le veo el problema al transportista, porque al empresario que contrata al transportista, él dice, si no me cumples con este requisito, no te pago, ¿no? Pero el problema lo tiene el transportista en la carretera, porque en la carretera es donde se va a encontrar esas dificultades, ¿no? Y el cumplimiento de la carta aporte. Entonces, a eso es a lo que se enfrenta realmente el transportista, ¿no? Oye, amigo, y ahorita que comentas esto, ¿esa carta aporte la voy a tener que tener impresa? ¿La puedo llevar en mi celular? ¿Debo de llevar una tablet? ¿Qué debo yo de llevar para demostrar? ¿Cuál va a ser el documento válido para efectos de que esa persona que me va a detener en la carretera puede decir, ah, sí trae la carta aporte? ¿Cómo es que el transportista, el chofer del vehículo, del camión, del tráiler, va a demostrar o justificar la carta aporte de manera impresa, de manera electrónica, de manera cibernética? ¿Cómo es que se va a dar esta situación? Es una excelente pregunta, amigo, por dos razones. Cuando yo hago una operación directa, ¿a qué me refiero directa? De que no hay imprevisto, no se descompuso el camión, etcétera, no tengo ningún problema, porque ahí se va impresa. ¿Y qué es lo que debe de tener el CFDI? Bueno, en este caso la carta aporte impresa, tiene que tener el RFC que les pide, debe de tener lógicamente el destino a quien va, el domicilio fiscal, el nombre, razón social, el folio que le corresponda, también debe de tener lo que traslada, el valor unitario. Es que es algo muy importante. ¿Por qué razón? Fíjate que esto toma mucha relevancia, porque debes de tener el valor unitario y en su caso el peso o las dimensiones que manejas para que la autoridad, bueno, tenga conocimiento de que ese transporte que llevas está capacitado para ese peso, para lo que se supone que quiso, para evitar accidentes. Entonces, eso es la cantidad y la unidad que debe de tener. ¿Por qué? Porque la autoridad quiere comprobar qué mercancía llevas y qué cantidad, y el precio unitario de esto, el valor que tiene, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si hay un imprevisto? Lo que comentábamos hace un rato. Si se llega a descomponer, cuando se llega a descomponer y tienes que sustituir el camión, pues no hay manera de que la lleves impresa, salvo que tal vez haya por ahí un ciber o algo por el estilo, la imprimas, ¿no?
Para ese entonces, dice que la debes de tener, con que la tengas electrónica y cumpla con los requisitos, no tienes ningún problema, ¿sale? Esto es lo que debemos de cumplir en cuestión de la empresa y en su caso que haya una institución con el hecho de que la tengas electrónica. Y aparte que me falta que donde tuvo el camión haya señal, ¿no? Exacto, que ese es otro problema. Haya señal de internet vía el teléfono o el equipo que se lleve y se pueda recibir esa carta aporte, ¿no? Falta claro, que eso va a ser un problema, ¿eh? Quería comentar a nuestros amigos que, bueno, hay que buscar la opción de que tampoco el chofer pues vaya solo, ¿no? Que vaya bien capacitado, bien preparado, de el tipo de carta aporte que lleva, que la sepa leer, ¿me explico? Bueno, saberla leer me refiero a que la entienda para que no le quieran no lo quieran sorprender y que una vez pues, vaya con los fundamentos adecuados, ¿no? A lo mejor ahí ya va a depender el tipo de persona que lo detenga, que si le dice, mucho fundamento, ¿no? Pues aquí no te dejo ir porque yo no quiero, ¿no? Y entonces tiene que venir el tema de la famosa mordida. O alguno que diga, no, tú vas muy bien, mejor ya vete, ¿no? Ahí vamos a tener que... Esa parte no va a ser predecible, amigo, ¿no? Claro. Así es. Pero, y siempre no está por demás llevarlo, ¿no? No te afecta nada, no te quita y te ayuda muchísimo, ¿no? Y pues bueno, estamos llegando a lo que son los minutos finales de nuestro programa. Ya ves que siempre el tema premia y son muchos puntos, ¿no, Rogelio? En el tema de el propio formato, la información que nos pide, el tema de identificar las carreteras, el tema de identificar rutas, destinos, y si de repente una carretera cerrada, ¿qué voy a hacer? O sea, hay muchas cosas por hacer, los controles que debo de llevar, qué documentación debe de portar el transportista, cuándo debo de hacer cambios de lo que es la carta aporte. Son muchos cuidados que debemos estar atentos. Si nos dan claridad o no nos dan claridad para identificar, porque entonces estamos cayendo en una trampa. Nos están dando obligaciones que no puedo cumplir o que me son difíciles de identificar o que son tremendamente ambiguas, ¿no? O que van a estar a consideraciones de quién para determinar si estoy cumpliendo debidamente y eso no me traiga repercusiones y no nada más por el tema de las multas, que son multas muy importantes, ¿no, amigo? Son multas importantes que van de 760 a 14 mil pesos, 14 mil infracción, ¿no? Fíjate que, no sé si pueda, por aquí hubiera una pregunta. Donde dice, ¿qué controles internos debo de hacer? Sí. Lo que yo debo de manejar ahorita, en efecto la carta aporte trae todos los requisitos, ya los platicamos, pero yo más que nada debo de basarme en lo que nos piden las normas de información financiera. ¿Por qué las normas de información financiera? Porque la información financiera te dice qué requisito debe de cumplir tu registro contable. ¿Aquí qué pasa? Nos hemos olvidado de las bitácoras, nos hemos olvidado del registro de las operaciones y esto creo que tenemos que llegar, regresar a esa parte para poder tener una materialidad importante. Porque hoy la autoridad, para manejar una deducción, hasta te pide fotografías. Imagínate. Entonces, imagínate tener fotografías de cada una de las operaciones. Es imposible. O sea, es complicadísimo. Pero desgraciadamente se pide esta parte. Entonces yo creo que aquí debemos de mantener muchos controles, estrategias de reparto. En este caso, la logística va a tomar una partida importante a partir de la entrada en vigor de la carta aporte, ¿no? Esas son de las cosas que debemos de tomar en cuenta para partir de este ejercicio y que no nos genere ninguna controversia con la autoridad y sobre todo que no nos genere, sobre todo, controversia con la legalidad de la mercancía, que es lo más importante. Claro, claro. Ese es un tema muy, 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 muy importante. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que analizar muy bien, comprender lo que nos dicen y analizarlo muy bien para ver en dónde si hay ambigüedades, no los hay. También, si ya alguien empezó a pisar con el pie derecho, empezó a mover el tema de los amparos, no se crean, la autoridad está trabajando mucho en esto. No creo que al final del día los amparos vayan a prosperar, salvo tu mejor opinión, estimado Rogelio. Pues sí. Los amparos, fíjate que ahorita, y más que la autoridad, ha perdido ahorita demasiados juicios, los ha perdido. No creo que se quiera seguir metiendo en esta problemática, porque los contribuyentes no se van a dejar. Mira, entiendo que debemos de cumplir, como tú dijiste, pero en ocasiones es un abuso. Es un abuso. Claro, claro. Y sobre todo es este abuso que, igual tú ya sabes que es algo que me enfada demasiado, el tema de el exceso
el abuso excesivo y abusivo que hace de la autoridad de estas reglas misceláneas, ¿no? De estas disposiciones, y las cambia y las hace a gusto y discreción, como ellos quieren, y ahora sí que los contribuyentes tenemos que estar ahí siguiendo a ver qué se les ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Y eso pues nos conlleva, lo que sí, bueno, nos lleva a una inseguridad jurídica, lo que sí creo que es claro en este caso de cartaporte, ¿no? Y metiéndonos ya a cuestiones ya más de la cuestión de legalidad de una cartaporte, creo que tiene tremenda inseguridad jurídica, creo que es un documento totalmente excesivo, es una obligación de forma que busca incidir también en el fondo, ¿sí? Ahí analicemos, amigos, muy bien el artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación, porque se quieren que esta obligación de forma incida en cuestiones de fondo, además de lo catastrófico que puede ser que te quiten el tema de la mercancía, ¿no? El que no des un servicio, o el que tu mercancía no llega donde tiene que llegar para que cumplas el objeto de tu empresa, ¿no? No todos son los robacamiones, no todos son los que roban camiones y los van y los venden en los tianguis y cosas como esas, ¿no? Que también ahí estén, pues, ciertas autoridades metidas en esto. Y bueno, estimado Rogelio, ¿algún punto importante a considerar que les quieras dar a nuestros amigos que nos escuchan? ¿Algún comentario que les quieras hacer respecto a este tema de cartaporte? Con todo gusto. Uno de los puntos medulares que me gustaría que tomaran en cuenta, señores, a veces tenemos el corazón demasiado grande y por querer ayudar a ciertas personas, no te preocupes, yo te meto la cartaporte. No te preocupes, yo te facturo. No te preocupes, yo te lleno esto. Podemos meternos en un problema muy grande. Recordemos que la carta aporte es lo que viene a soportar, es la legalidad. Y en ocasiones no sabemos lo que traemos dentro de ese transporte. Aquí creo que la carta aporte debe de ser exclusivamente para tus operaciones. Una de las cosas que debemos de manejar y que debemos de... Ok, si la otra persona, vamos a suponer, no está declarando, está bien, pero si ya no es tu responsabilidad, tú tienes que ver la venta. Pero recordemos que si tú estás vendiendo mercancía de la cual no te facturaron, entonces te va a decir la autoridad de dónde salió esa venta y puedes caer en la ilegalidad aunque tú hayas hecho la operación lícita. No sé si me explico en esa parte, amigo. Claro, sí, son cuestiones, son como lo que se está, bueno, en este año ya se consideró, ¿no? Cuando una empresa factura por otra, en este caso igual, sí es una obligación de forma, pero que tiene que se buscan algunas consecuencias, aun cuando se hable de una ilegalidad, pero en el momento trae consecuencias que pueden ser catastróficas, ¿no? Y en este caso para las dos partes hay que también tener cuidado cómo usamos este tema de la carta aporte. No faltará quien también, así como la venta de CFDIs, de lo que es el CFDI como tal, que ampara una operación inexistente, como es una renta, la compra de algo o la prestación de servicio, no dudemos que no va a haber el abusadillo desde chiquillo que va a querer usar una empresa para dar sacando cartaportes, ¿no? Total, si te la puedo mandar por un mensaje, por un WhatsApp, te la puedo mandar, bueno, te puede llegar el celular y ya la tienes y todo va a ser transparente aparentemente, tengamos cuidado con eso también. No dudo, salvo tu mejor opinión, amigo, que también vaya a haber cartaportes inexistentes, ¿no? Bueno, que amparen situaciones inexistentes, perdón, me corrijo. Sí, como dices, el ingenio de las personas no tiene límite, pero sí en ocasiones es que yo quiero amparar, quiero mi operación. Sí, pero puedes caer en una simulación de operaciones y ahí estás, hijo, en un problema serio, ¿no? Y no solamente tú, sino que metes en problemas a tus clientes, ¿no? Porque si tú estás en el 69 y le caes en esa simulación, no solamente te metes en problemas tú, sino también metes a tus clientes, ¿no? Claro. Entonces también la recomendación es que cuidarnos de eso, de ese tipo de cuestiones, analicemos, estudiemos, conozcamos para tomar la mejor de las decisiones. Y pues bueno, creo que fue una buena decisión el amigo que nos hayas hecho favor de acompañarnos en este programa. Muchas gracias por tus comentarios. Te agradezco mucho, como siempre, tu disposición para con nuestra facultad y con Quayet de apoyarnos en este programa. Al contrario, amigo, muchas gracias a Radio UNAM y estamos aquí a sus órdenes. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Rogelio. Y también a ustedes, amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este su programa.
Esta es una coproducción del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración y Mirador Universitario de la CUAIET. Y bueno, recuerden, mi recomendación de siempre, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes. Soy Miguel Ángel Martínez Uc. Hasta el próximo programa. Gracias. Pasen buena tarde.